chido al polaco, traducido al inglés, traducido al español, es el mismo poema. No existirá el deseo de un poema inferior a todo el lenguaje, y al fin, común a todos.
de un cuadro, solo uno, de toda su vida. Por admiración o por lástima, la hermana de un amigo le pagó 400 francos por un niño. El viñedo rojo, pintado de res. Más de un siglo después, sus obras son noticia en las páginas financieras del diario que jamás leyó. Son las pinturas más cotizadas en galerías de arte donde nunca entró. Las más vistas en museos que ignoraron su existencia y las más admiradas en academias que le aconsejaron que se dedicara a otra cosa. Thank you.
Muy bien. ¿Cómo están todos? Un gusto estar acá. En este sitio tan querido con nosotros. Con estos tres tipos que me han convocado a hacer esto tan bonito. Estamos todos muy contentos. Gracias a toda la gente que se sabe y a toda su gente. Vamos. Nada me hubiera gustado más
hermoso como el de mi padre sobre mi desintegrado pecho. Esta noche apenas soy mi boca y mi corazón en mi mano derecha, y tal vez mañana por la mañana tan solo sea un poco de nada.
solo el pulso sostiene eso que existe dentro de tu imaginación. Delicado centro, levemente corrido a la izquierda, fluctuante ritmo sordo que logra que la magia tenga sentido, que tu partida sea dolorosa, que espíritu y placer sean dentro mío. Sangre, prisa, seno, pleno, tinta, fija, pensamiento. La cara de un político en un afiche callejero. Ahí está él, bueno, sin demasiadas resacas, sin demasiadas peleas con las mujeres, sin demasiadas ruedas pinchadas, nunca, nunca, un pensamiento de suicidio. No más de 3 dolores de muela. Nunca le faltó comida. Nunca fue a la cárcel. Nunca enamorado. Siete pares de zapatos. Un hijo de la universidad. Un auto nuevo. Policías de seguros, un jardín muy verde, el tacho de basura con la tapa ajustada, será elegido.
nada nuevo tenía la esclavitud hereditaria que venía de los tiempos de Grecia y de Roma. Pero Europa aportó, a partir del Renacimiento, algunas novedades. Nunca antes se había determinado la esclavitud por el color de la piel. Y nunca antes la venta de carne humana había sido el más brillante negocio internacional. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, África vendía esclavos y compraba fusiles. Cambiaba brazos por violencia. Después, durante los siglos XIX y XX, África entregaba oro, diamantes, cobre, marfil, caucho y café. Recibía Biblias. Cambiaba la riqueza de la tierra por la promesa del cielo. Cambiaba la riqueza de la tierra por la promesa del cielo. Que no muere nunca más.
jefe de trabajos prácticos, geometría descriptiva, una cara amplia sobre un cuerpo boxeador o marinero. Era él y el pizarrón, a puro pulso, bruto y tiza, trazaba unos círculos perfectos. Se asombraba como un niño que con tan torpes medios podía aludir a la magia de la geometría que hace exacto lo inexacto. Luego, jugando con precisión, entretejía, proyectaba, abatía, rotaba, plegaba, generaba, trasladaba, giraba, construyendo con esas humildes herramientas, con rigor y alegría, mundos complejos como células y lógicos como diamantes. Como el niño que ya posee la lengua que aún no practica, Tito nos enseñaba sin enseñar aquello que es previo a todo conocimiento. La ética feliz y la disciplina como un oficio. Me dejaste como iba de pasada, lo más inmaterial que es tu mirada. Yo te dejé como iba tan deprisa, lo más inmaterial. Sueño quedó flotando el mismo sueño. Thank you.
Los olores de tragedias están por todos lados. Se levantan a la mañana y empiezan a encontrar las cosas mal. Y se sumergen en la rabia, una rabia que dura hasta que se van a la cama. E incluso ahí se retuercen en su insomnio, incapaces de sacar de sus mentes los pequeños obstáculos que han hallado. Se sienten en contra de su complot y por estar constantemente curiosos sienten que siempre tienen razón. Los ves en el tráfico tocando bocina como salvajes ante la más leve infracción, puteando, derramando sus insultos. Los sentís en las colas de los bancos, de los supermercados, de los cines. Presionan en tu espalda, te pisan los talones, están impacientes. Al fin y al cabo, en esta noche.